¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mike. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del Comica Vimo Q, esta solución bastante buena para poder grabar a cuatro personas, para poder microfonear a cuatro personas al mismo tiempo y con un solo receptor. Cuatro transmisores y un receptor es una cosa muy, muy práctica. No he visto ninguna otra marca que haya hecho una solución así. Vienen cuatro transmisores, un receptor y aparte todo viene en este case, que aparte es un case de carga, es un case semirrígido. Una excelente opción de Comica, el Vimo Q. Antes de continuar, quiero que sepan que Comica me buscó y me mandó estos y otros productos para hacerle review, pero no me están pagando, no me están obligando a decir algo bueno acerca de ellos, así que esto va a ser una review honesta, como todas las que hago en mi canal. Y bueno, vamos a empezar con el review. Bueno, no le voy a hacer un unboxing porque ya lo tengo desde hace un tiempo y no lo grabé, así que esta es la caja en la que vienen y aquí vienen algunas de las especificaciones. Olvide que en la caja también viene aquí pues una tarjetita de garantía, unos stickers y pues el manual de usuario. Básicamente son cuatro transmisores y un receptor. Aquí está, ahorita se los voy a enseñar a detalle, pero este es el case en el que viene. Es un case semirrígido de bastante buena calidad. Es muy, muy práctico porque pues aquí metes absolutamente todo lo que necesitas. Miren, de este lado tiene este botoncito que es el indicador de la batería que le queda al case y la entrada USB tipo C. Y bueno, aquí adentro del case, y aparte de que viene pues obviamente el receptor y los cuatro transmisores, viene esta parte en donde vienen sus accesorios. Ahorita vamos a ver qué es lo que trae. Vienen cuatro Deadcats. Evidentemente cada micrófono trae el suyo. Ahorita vamos a ver cómo son. Aquí están. Estos son los Deadcats que vienen como con esta forma como medio de goma para poderlo meter. Y también trae en este palito. Entra en la entrada de por acá. Ahorita les enseño a detalle tal cual los transmisores. Pero quiero ver cómo entra esto. Así nada más entra y miren, no se zafa. Queda bastante seguro y así se ve con el Deadcat. Y pues para quitarlo pues así. Viene también con un cable USB tipo C a USB tipo A, pero viene como con este adaptador que tú puedes quitar y ya te queda como USB tipo C. Bastante práctico. Este cable lo puedes usar para cargar obviamente el sistema o para conectarlo a tu computadora y usarlo como una interfaz, digamos. Está bastante bueno. Y viene con sus dos cables de 3.5, uno TRS a TRS para usarlo con tu cámara y otro TRS a TRRS para usarlo con un móvil o así. Son los cables con los que viene. Eso es todo. Y bueno, todos los accesorios los puedes meter aquí en su mismo casecito y así tal cual ya traes todo lo que necesitas. Vamos a ver a detalle el transmisor y uno de los receptores. Este es el receptor. Ahorita voy a prender la pantallita, pero quiero que vean pues cómo está hecho. Es totalmente de plástico, tiene una pantallita ahí bastante buena. En los lados no tiene botones, pero tiene dos salidas, la salida tal cual del audio y otra para monitorear, aunque esta también la puedes usar para sacar otras dos salidas. Al ratito les enseño cómo funciona eso, pero básicamente con este sistema puedes grabar cuatro canales por separado si así lo necesitas. Por la parte de abajo, el botón de power o mode, que lo puedes poner en mono, en estéreo o en quad para grabar cuatro canales. Y de este lado el botón de enlace o para voltear la pantalla. Vamos a encenderlo. Esta es la pantallita del transmisor. Vean, está todo muy muy claro. Viene del A al D, cuatro canales, viene el modo, la señal, la batería y pues nada más. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, este botón que les decía que era para voltear la pantalla, para que si dependiendo cómo estés grabando, pues no tengas que voltearte tú, le puedes voltear la pantalla de dirección. Y con este otro botón le cambias el modo. Ahí vean que está en mono, ahí está en estéreo y ahí está en quad, que es para grabar los cuatro canales. También tiene una entrada USB tipo C. De hecho, todo tiene una entrada USB tipo C para cargarse por separado si es que no tienen mucha batería y lo están utilizando. No tengan que parar la grabación, sino que simplemente le conectan ahí a la corriente el USB tipo C y ya lo pueden utilizar mientras siguen grabando. Por la parte de atrás viene pues aquí esta cosa que es la parte magnética que entra en el case y esta pincita que entra en la zapata de las cámaras. Entonces es todo lo que viene. La verdad está bastante intuitivo. Y ahora uno de los transmisores, les digo, todo tiene entrada independiente USB-C. Este es el frente, viene ahí un pequeño ledcito que nos va a indicar pues el estado del micrófono y si está activada la cancelación de ruido. Solo en uno de los lados tenemos los tres botoncitos. De este lado está el botón de power o mute. Luego aquí tenemos dos botones para subir o bajar la ganancia de los micrófonos, para activar la cancelación de sonido. Y el otro también sirve para enlazar si es que no se enlazara, pero básicamente lo prendes y se enlazan inmediatamente. Ahí tengo ya encendido uno de los transmisores y vean cómo en la pantalla ya está ahí captando el audio. Para poner la cancelación de ruido hay que dejar apretado este y cuando la activas se pone en verde el
LED, así sabes que está puesta la cancelación de ruido. Para desactivarlo es exactamente igual y regresa al color azul. Para subir la ganancia de los transmisores, aquí están el más y el menos. Fíjense en la pantallita, el transmisor A, ahorita está en volumen 1 y ahí le estoy subiendo y le puedo bajar. Entonces, esto nos indica el nivel de cada uno de los micrófonos. Y les decía que el botón de power, si lo picas una vez, se pone en rojo y te sirve para ponerlo en mute. Por la parte de arriba tiene una entrada para poderle conectar un micrófono de solapa y el micrófono como tal. Ahí está la cápsula. Por la parte de atrás tiene igual estas cosas que son los imanes para poderse cargar y viene con esta pinza para poderlo colocar en la ropa. Miren, aquí está la pantalla del transmisor y podemos ver que todos los micrófonos están funcionando. Podemos ver también, por ejemplo, estoy usando aquí el transmisor A, le voy a poner mute y está, se puso en rojo y en la pantallita se ve que está en mute. Tenemos esa información. O por ejemplo, si le bajo la ganancia o le subo, ahí se puede ver en la pantalla que está cambiando. Esta es la información que podemos ver y también en la pantalla podemos ver la información del modo. Por ejemplo, ahí está en mono, ahí lo acabo de poner en estéreo y ahí está en quad, esto para poder grabar a 4 canales. Cuando están en su case, aquí podemos ver el estado de carga de cada uno de los micrófonos, algo muy muy útil. Y en serio, este case se me hace una muy buena opción porque es de muy muy buena calidad, es semi rígido, ahí puedes meter absolutamente todo lo que necesitas y nada, creo que está bastante bien que incluso venga este botoncito para ver cuánta pila te queda. Muy buen producto este Vimo Q de Comica. Estos graban a 24 bits, 48 kHz, lo cual ya es una calidad bastante aceptable, pero para que graben a 32 bits punto flotante tendrían que poder grabar internamente. Me gustaría que sacaran una versión con esta opción, que sería así más carita, pero creo que valdría muchísimo la pena. El peso de cada transmisor, o sea, cada micrófono, es de solo 16 gramos. Son súper ligeritos y el transmisor tiene un peso de 37 gramos. También es muy, muy ligero. Se sienten un poquito endebles, pero no creo que no aguanten una caída. Igual no los tiren, porque pues no, pero están bastante ligeritos. Todo este case pesa 337 gramos, así que es un sistema muy, muy ligerito para poderlo llevar a todos lados. El fabricante dice que nos dura la batería 8 horas, tanto del transmisor como del receptor. Es un muy buen tiempo y con la carga completa en el case los puedes cargar una vez, tardan 3 horas en cargarse. El micrófono que viene integrado es omnidireccional, como prácticamente todos los micrófonos de este estilo, y tiene una latencia de 20 milisegundos, lo cual es muy muy bajo. Eso es indispensable, creo yo, para poderlos usar en un rango semi profesional y pues nada, eso está bastante bien. El rango de uso de estos micrófonos que nos menciona el fabricante es de 200 metros en línea recta sin ningún obstáculo. No voy a probar eso porque se me hace absurdo usarlo a 200 metros. Creo que una distancia de unos 10 metros, si acaso, es ya suficiente y no dudo que tengan ese rango. Obviamente en un lugar que no tenga muchas interferencias, que no haya objetos y así, pues no creo que tenga ningún problema. Comica, la verdad, hace bastantes buenos productos y en todos no falla en eso. Entonces, 200 metros es lo que dice el fabricante. Se me hace mucho y bueno, creo que está ok. Pero yo sinceramente los usaría a máximo 10 metros y creo que estoy exagerando. Aquí ya están escuchando el micrófono Vimo Q. La ganancia aquí está en 4. La ganancia en la Sony FX30 está en 6. Y bueno, así se escucha. Creo que suenan bastante bien y la opción de que puedas conectarle un micrófono de solapa para ciertas cosas está bastante buena. Como pueden ver, ya lo traigo puesto en la ropa y así es como se escucha. Díganme en los comentarios qué opinan. Ya saben que yo no soy tan fan de cómo se ven los micrófonos así. Aparte, creo que está un poquito invasivo. Yo lo pondría tal vez al revés para que quede un poquito más discreto de esta manera, pero igual no me encanta cómo queda en la ropa, cómo te jala la tela y así. Pero bueno, estos micrófonos solamente se pueden colocar con la pinza y bueno, así se escuchan. Déjenme en los comentarios qué opinan. Ahora, la magia de estos micrófonos es que tienes 4 transmisores y un receptor. Esto te ayuda mucho, por ejemplo, a la hora de grabar con 4 personas diferentes si quisieras tener los audios tanto en una mezcla como en estéreo o en 4 canales. Yo no conozco otra compañía que tenga un producto como estos y creo que a partir de este producto van a sacar esas opciones porque es muy frecuente que en ocasiones quieras grabar y haya más de 2 talentos. Todas las marcas tienen el paquete de 1 o 2 micrófonos, pero ninguna de 4. Entonces, si quieres grabar a 4 personas, más bien yo grabaría con un micrófono de shotgun o algo así y estar direccionando, o con otro estilo de micrófono, porque con los lavaliers luego se los ponen aquí en el hombro para que se escuchen 2 personas y está raro. Entonces, tener la opción de 4 y poder microfonear a 4 personas al mismo tiempo está súper cool. Y dependiendo de tus necesidades, lo puedes grabar en mono, en una mezcla sola, o en estéreo también te puede servir para que tengas en el canal izquierdo y derecho, en el izquierdo 2 personas, en el derecho otras 2 personas. Y si quieres grabar 4 canales, también se puede hacer utilizando la salida conectada directamente a tu cámara y la otra salida
a una grabadora o una mezcladora, obviamente con un cable adaptador que puede ser TRS a dos Canon, o incluso podrías conectarle una mezcladora con un TRS nada más y otro TRS que lo dividas en cuatro canales. O por ejemplo, en el handle de la FX30 de Sony, en el handle de audio, ahí podrías colocarle en las dos entradas Canon dos canales y los otros dos divididos en derecha e izquierda en la entrada de micrófono de 3.5. De esta manera podrías controlar tu mezcla en postproducción. Si es que alguien está hablando muy alto, muy bajo, ahí tendrías más control. Comica siempre se ha caracterizado por hacer productos muy innovadores y de bastante buena calidad. Yo creo que este en específico es una opción que van a copiar otras empresas, porque es algo que los creadores necesitamos, ¿no? La gente que hacemos la producción necesitamos para hacernos más fácil la vida. Y en esos momentos en los que tienes a cuatro talentos, microfonearlos, antes pues yo como lo hacía es con una grabadora y con dos sistemas de estos inalámbricos y ya tendrías ahí cuatro canales, incluso seis, etcétera. Pero con esta opción podrías grabar cuatro canales por separado con un solo sistema, lo cual es muy bueno. Y si tuviera más talentos, pues pones otro de estos, pero al final ya es muy raro que ocupes esa opción. Pero bueno, el chiste es que Comica siempre ha hecho cosas bastante innovadoras y de muy buena calidad. Este VimoQ a mí me sorprendió desde que lo vi. Y bueno, es una opción muy, muy buena para grabar a cuatro personas al mismo tiempo. O incluso, por ejemplo, puedes microfonear a dos personas y tener otro de estos conectado a un shotgun y usarlo como boom de respaldo o para otro audio de ambiental o algo así. Tienes muchas opciones, incluso podrías hacerlo como para un podcast, si no es con estos conectados a un micrófono externo, por ejemplo, no sé, por acá tengo un Rode, me parece. Digo, esto ya es tal vez un poco absurdo, pero se me ocurre que podrías conectar, por ejemplo, un micrófono como estos. Este es el VideoMic Go 2 de Rode. Podrías conectarlo a uno de estos y esto utilizarlo así como podcast. Bueno, ahorita está grabando en mono, me parece, pero podría separarlo y tener así como de que un talento por allá y otro con uno de estos. No sé, tienes muchas opciones con este sistema. Les comentaba que es de 24 bits este micrófono, por lo cual tiene una calidad muy, muy buena. Y bueno, ahorita vamos a ver una prueba en el exterior porque la cancelación de ruido también es muy, muy buena. Bien, ya está conectado el Comica Vimo C al Osmo Pocket 3 mediante un USB tipo C. Aquí estoy en mi balcón y hay bastante ruido por ahí. Hay un martillo eléctrico o algo así. Hay coches pasando. Voy a activar la cancelación de ruido. Ya está activada. ¿Qué tal se escucha? Creo que esta es de las cancelaciones de ruido que más me ha gustado a mí porque está tenue, pero funciona. Si aísla bien la voz, no se escucha tan robotizada, tan digital, no sé. Está bastante buena la cancelación y en este caso que, por ejemplo, está por ahí el martillo, sigue sonando, creo que funcionaría perfecto. Se la voy a quitar. Ya está sin la cancelación de ruido y escuchen la diferencia. Les digo, hay bastante ruido por acá. Se la voy a volver a poner y ya está puesta. Me gusta bastante esta cancelación de ruido. Creo que es una opción muy buena que te incluye este Vimo Q de Comica. No sé si haya el suficiente viento como para probar el Dead Cat. Por ahí está pegando un poquito, pero igual se lo voy a poner. Ok, ahí ya tiene puesto el Dead Cat y hay un poquito de viento, pero no sé si es suficiente. Pero creo que le voy a volver a activar la cancelación de ruido porque sí hay bastante aquí. Entonces, bueno, así se escucha con el Dead Cat en mi balcón. Les digo, pueden ver aquí justo en la planta que está pegando un poquito el viento. No sé si sea suficiente como para que se note, pero así suena con el Dead Cat este Comica Vimo Q. Déjenme allá abajo qué opinan del sonido de estos Vimo Q. A mí la verdad me gustan mucho. La opción de que tenga cancelación de ruido, que esté un poquito más tenue que otros micrófonos, me agrada bastante. Y pues todo en este producto se me hace excelente. Te dejo allá abajo el link de compra por si te interesa. Me parece que está entre unos 200 y 250 dólares. Siempre están ofertas por ahí en AliExpress. O si me dan algún código de descuento, también te lo dejo allá abajo. Por el precio se me hace absolutamente increíble poder adquirir este kit, porque te resuelve muchos problemas y tiene una calidad muy, muy buena. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya gustado y te haya servido. Si así fue, regálame un like y suscríbete al canal si es que no lo has hecho. Pícale a la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. Y por cierto, el inicio de este video lo grabé con otro micrófono de Comica que en el siguiente video vamos a ver. Déjame ahí abajo en los comentarios si te gustó cómo sonó. Te dejo por aquí mi Instagram, que es pues la red social que más pelo. Así que si tienes alguna duda por ahí, escríbeme y también aquí abajito en los comentarios. Yo soy Mike, nos vemos en un siguiente video. Chao.